¿Quiénes somos? No es una pregunta que nos responde el espejo. Por un lado, somos todo con lo que nos relacionamos. Somos nuestra familia, somos nuestros amigos, somos consumidores, somos creadores. Somos parte de un complejo engranaje que tiene nuestro mundo en marcha. También somos lo que pensamos en nosotros mismos. Pero lo que de verdad define quiénes somos es el qué queremos ser. Estamos hechos del mismo material que nuestros sueños y nuestras ideas están hechas del mismo material que nosotros. El mundo en el que vivimos nos invita a plasmar parte de nosotros en él, a dejar una marca, a trascender. Cada cambio que hacemos impacta también a nuestro entorno. ¿Qué queremos ser? Se convierte en quiénes somos cuando hacemos. Queremos ayudarte a ser quien tú eres. Somos la escuela de negocios de América Latina con mayor proyección global, con nuestra base firme en México y nuestro espíritu extendiéndose por el mundo. Una comunidad de líderes y mentes sobresalientes que cambian desde su espíritu la realidad de los negocios. Tú eres lo que nosotros somos. EGADE Business School. Minds Igniting Change. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de EGADE Future Forum, en donde tenemos el gustazo, el honor de contar con una líder de talla mundial, Cintia Redondo, y vamos a abordar el tema de mujeres y liderazgo. Para nosotros como EGADE Business School es muy, muy importante, sobre todo en este marco que vamos a estar conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que igual y ya es el mes internacional de la mujer, igual y debe ser todo el año, pero queremos dedicar esta emisión a reflexionar acerca de cuáles son los retos que siguen enfrentando las mujeres dentro de estos entornos de liderazgo. Me presento, mi nombre es Lourdes Ocampo, soy profesora de EGADE Business School en el campus Guadalajara y también soy la líder académica del programa Women Leading Organization, donde tuve el placer de conocer a Cintia, de contactar con ella y sobre todo de admirarme por su trayectoria. Cintia Redondo es la Head of Human Resources en ArcelorMittal México y pues queremos platicar contigo, queremos que sea una charla donde las personas que nos escuchen puedan, pues así como yo, admirar tu trayectoria, pero también reflexionar sobre lo que vive una mujer que quiere acceder al C-Level o que ha accedido al C-Level en una organización, los retos que se van enfrentando. Entonces, si me permites, te voy a compartir una primera pregunta para entrar en este diálogo. Y ya, la primera pregunta, gracias. Ay, Cintia, yo no dejé ni que dijera sola, adelante. No, un placerazo, estoy muy contenta de estar contigo, con todos ustedes que nos ven por ahí. Ya sé que resulta ser que soy de las mujeres grandes, ¿no? Ahora ya los años ya han pasado, pero sigo con la misma energía en este buscar evolucionar y pues transformar la equidad de género. Así que feliz de estar aquí. Así que dispárame. Primer pregunta, adelante. Gracias. Oye, lo bueno de ir acumulando esta sabiduría a lo largo de los años es que justo... ¿O golpes? ¿O golpes? Justo permite ser testigo de cómo va evolucionando la equidad de género. Mi primera pregunta va en esta línea, desde tu perspectiva, ¿cómo ves que ha evolucionado la equidad de género en las industrias? Mira, yo me ha tocado estar desde antes que esto fuera moda, ¿no? Desde antes de que fuera un tópico importante para las industrias, para México, para nuestra empresa quizás, ¿no? Hace mucho, mucho tiempo ya, 20, ¿qué? ¿Dos años? Estoy en el 23, entonces imagínate. Sin embargo, para no hablar de toda una historia así muy grande, me gustaría como comparar 2017, que no hace mucho, fue un poquito antes de pandemia y ahora. O sea, cómo ha evolucionado y eso quizás algo que nos ha tocado ver. Y a mí me ha gustado mucho cómo hemos evolucionado en la conciencia. O sea, antes de 2017 quizás era por justicia social, cosas por el estilo. Y ahora ya 2022, 2023, ahorita, los temas de equidad de género se ven más bien como
por un bienestar en la organización. O sea, ya no es así tan por pleito, vamos a llamarlo así, sino, digo, todavía se necesita hacer muchos cambios en ese sentido, pero en la organización ya es como el deber ser que debe de haber una equidad de género en la organización. Eso ha ayudado y eso ha cambiado desde el punto de vista de la conciencia. Ahora, esa es una parte, el deber ser. Ahora, ¿qué tanto es? O sea, ya tenemos claro que debe ser, pero ¿qué tanto ha cambiado? Y ahí sí puedo decir que tristemente me enteré revisando ahí un reporte que hizo McKinsey el año pasado, cómo hemos evolucionado. Y la verdad es que ha sido un proceso lento. O sea, en 4 años, en los últimos 4 años, o sea, 2022, 20 para atrás, los cuatro, nada más México, estoy hablando de México, tuvimos 3%. 3%, o sea, de 35% de equidad de género a 38% en equidad de género. Entonces, me entristecí mucho cuando vi el número, porque hacen la proyección y dicen, entonces, si quisiéramos a este ritmo lograr equidad de género, ¿cuántos años nos faltan? Y nos faltan 100. Para mí eso fue muy triste, porque hace muchos años, literal, más de 10, en una conferencia que me tocaba de dar, el número ese famoso de cuánto nos falta si seguimos este ritmo, era 80%. 80 años, perdón, 80 años, 80 años. Y ahorita, 100 años. Entonces, como que en lugar de ir para adelante, es como que sentí que hicimos un pasito para atrás. Y sí, efectivamente, la pandemia afectó la equidad de género. Hubo muchas mujeres que se tuvieron que salir de trabajar porque no tenían las condiciones para la escuela, para los niños y demás, y salieron. Entonces, el crecimiento fue menor. Entonces, nada más pudimos llegar a un 38%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si siguiéramos esto, los 100 años es de que ni nuestra generación ni nuestras hijas van a ver equidad de género. ¡Qué triste! Entonces, claro que eso lo único que hace es decir, tenemos que seguir trabajando y tener mucha más energía para que no se vaya creciendo poquito a poquito, sino que sea un crecimiento exponencial. Entonces, por eso sigo y que me invitas a platicar. Yo sí, necesitamos generar una energía positiva para lograr estos cambios. Muchas gracias. Fíjate que tal como comentas, la pandemia, pues ha tenido un impacto negativo en muchas dimensiones, pero cuando nos enfocamos en las mujeres, especialmente fíjate en los puestos de liderazgo, uno podría haber pensado, no, pues las mujeres líderes van a reaccionar controlando su agenda, pero pues todos nos vimos inmersos en esta vorágine de demandas de cuidado de los hijos, e incluso quienes no tienen hijos, pues de repente con las mujeres sigue este estereotipo de que somos las cuidadoras, ¿no? Por naturaleza. Entonces sí hubo una, como dices, un retroceso en los números, en las cifras. Y Y déjame te doy sí. ahí, siguiendo en esta plática, o sea, cómo sí hubo y cómo se ve inclusive en los niveles, lamentablemente. O sea, es decir, en un entry level, o sea, que al nivel de cuando entras en la empresa, como que ahí se mantiene bastante bien el porcentaje, un 43% o 40%, dependiendo de qué estadísticas escuches. Pero conforme vas avanzando, los niveles se van haciendo los porcentajes muy pocos. Y hubo un detalle que vi, si pueden googleenlo por ahí, está ahí, que yo dije, no es cierto, no sabía. Que, por ejemplo, C-Level, fuera de la Ciudad de México, ¿sabes cuántas mujeres ocupan? Estoy hablando de empresa grande, por eso C-Level, obviamente dueñas de microempresas, hay muchísimas, y ese es un poder importante. Pero en la industria grande, ¿cuántas mujeres hay en C-Level fuera de la Ciudad de México? 0%. Cero. Entonces fue como, no es posible, y sabes, C-Level, que es en mi posición, tenemos fuera de la Ciudad de México 8%, incluyendo Ciudad de México 13%. Entonces, ¿qué quiere decir esto para mí? Desde que sí hay ese gap y que sí tenemos que hacer que muchas cosas para que estas mujeres que entran a la organización, conforme van madurando, conforme van teniendo familia, conforme tenemos que crear condiciones para que se mantengan y sigan creciendo, porque es decir, se quedan y se caen muchas en el pipeline que le llaman de crecimiento, ¿no? Sí, totalmente. Y es como dices, generar condiciones de estar repitiendo el mensaje en todos los niveles, ¿no? Esta conciencia que, como mencionabas, es una de las ventajas de, no, ay, no puedo decir ventajas de la pandemia, pero fue uno de los aprendizajes de la pandemia, el abrir la conciencia, pues la tenemos que mantener,
porque realmente este reto de la igualdad, que se va traduciendo en estas acciones de búsqueda de equidad o a veces cuotas, ¿no? Las tan terribles cuotas de género que a nadie le gustan, pero que son tan necesarias, pues necesitamos seguir empujando para que, ya no dices tú, nuestras hijas, nuestras nietas, se me hace que en 100 años hasta bisnietos hoy. Pero bueno, desde tu perspectiva, ¿cómo crees que se puede acelerar el ritmo de cierre de la brecha? ¿Cómo, qué podremos hacer? Muchas, muchas cosas que hay que hacer. Y en esas a nivel, a mí me da pues cierto grado gusto, ¿no? O sea, cuando hablo con mujeres de mi misma industria y de mi misma empresa en otras unidades, porque en la empresa que trabajo tiene representación en 90 países, ¿verdad? Entonces te da la posibilidad de cómo están haciendo en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Argentina, en Brasil. Entonces como que hay países que van mucho más adelantados que nosotros. Al menos que México me refiero, y unidades también de negocios de nuestra empresa que también las comparamos y también vemos eso. Pero ahí te permite ver, pues, qué están haciendo, qué sí funciona, o qué tiene más popularidad, o qué ha tenido menos rechazo, ¿no? Y tratar de como que, bueno, ¿y qué hago yo aquí? Porque no hay receta, ¿verdad? O sea, cada país y cada cultura y cada, no solamente de cultura de país, sino de cultura organizacional. No es lo mismo hablar una empresa tecnológica, una empresa financiera, una empresa, en mi caso, es acerera. Entonces es como que es realmente diferente. Entonces no hay recetas, pero lo que hemos encontrado como común y que estaremos trabajando y estamos trabajando en eso, te lo puedo resumir así como que en 5 puntos. Uno, tenemos que tener bien, como en cualquier programa, comprometido al equipo directivo. Si el equipo directivo no quiere, pues ya, mejor sigamos capacitándonos, digamos, en otras cosas, pero no va a funcionar. Entonces hay que trabajar con ellos. Creo que el acercarles estas historias, estos estudios, estos números, para que este equipo directivo se comprometa, me parece súper bien. Hablabas ahorita, por ejemplo, de las famosas cuotas. A mí me tocó, ya por la edad, estar hace más de 20 años, literal, cuando hubo esa discusión de que si se valían o no las cuotas, ¿no? Y que entonces hubo empresas y hubo países que dijeron, no, sí nos vamos por las cuotas, y otros que dijeron, no, no nos vamos porque eso es natural, eso debe, es el deber ser, no hay que forzar, la, la, la. Y hay un estudio que se llama Women Matter, si lo pueden también ahí buscar, donde es un estudio justamente qué pasó con estas organizaciones y estos países que pusieron cuotas o que no pusieron cuotas. Bueno, pues resultó lo obvio para nosotros ahora. Aquellos países o aquellas organizaciones que te pusieron cuotas fueron los que pudieron tuvieron mejora, y aquellos que no, su mejora fue realmente muy limitado. Entonces, ¿cómo ha evolucionado esto de las cuotas o no cuotas? Ha evolucionado a objetivos, cosa que, pero objetivos reales, o sea, así. Indicadores incluso, Sí, ¿no? muy claro, es que entonces KPIs. está bien, porque entonces es como, tenemos que producir tanto dinero, tenemos que vender tanto, o sea, y esto con tus objetivos, o sea, estás luchando con ellos, y si los logras, te premia la organización, ya sea con los de compensación total o como profit sharing en términos de la organización. Bueno, igual de ese nivel hay que poner los objetivos de equidad de género. Para tal año necesitamos tanta gente. Entonces, eso te permite como que agarrar lo bueno de los dos mundos, en términos de que no es una cuota y obligatoriamente, pero que sí es tu objetivo. Entonces, si no lo estás logrando, ¿qué tienes que hacer y cómo ajustas y poner otros indicadores para que lo vean logrando? Entonces, creo que toda esta discusión y todo se debe de vender y se debe de comprar con el equipo directivo, si no, no funciona. Luego viene toda la parte, en segundo, el desarrollo de liderazgo. Las mujeres hay que hacer algo especial. Yo sí, obviamente sí, bueno, soy una enamorada de los temas de liderazgo, y por eso fui al delegado, ¿no? En términos de que sí, claro, tú puedes tomar cualquier curso y son buenísimos, y está bien, y no tiene, el liderazgo no tiene género, lo entiendo. Pero cuando hay temas especiales para mujeres, te ayudan a decir, por ejemplo, esto, en términos de cómo, si hay, cómo enfrentar. Por ejemplo, la discriminación, ¿cómo hacerlo cuando tú eres la que lo recibes? Ay, pues como que esos temas no se dan en un curso normal de liderazgo, porque los hombres pues nunca han enfrentado discriminación, y nosotras sí. Entonces como que, oye, pues nunca nadie me enseñó, ¿no? A ver cómo se hace, o
¿Cómo quedarte, como decía por ahí Sheryl Sandberg en su libro, cómo que sentarte a la mesa, ¿no? Esas palabras. Claro. Pues nunca te lo dijeron y no tienes ni ejemplos. Entonces, como que todo ese tipo de temas creo que son muy buenos O los miedos, ¿te acuerdas en la sesión no, con ay, Joanna correcto. Bars? ¿Qué Exacto. impresión es entrar a escuchar los testimonios de otras mujeres y al mismo tiempo ver cómo resuena tu emoción, cómo lo resolvieron? Y por más que te digan, pues tienes que usar tu poder, pues sí, una cosa es declararlo y otra cosa es experimentarlo, tener herramientas. Fíjate, Súper. hay que usar todo ese, cuando se beneficia, cuando te toca recibirlo, y a mí que me toca acomodarlo, me chequé, 9% de las empresas dan realmente Capacitación. desarrollo, a las mujeres para ser las líderes. Es bien poquito, entonces hay que promover que haya más específicos y demás. Hay muchos tópicos que cuando uno se pone a estudiar, sabes que tienes que hacerlo individual, como el delegado. Oye, y hay que aplaudirle también a ArcelorMittal que te envió, porque es Claro. cierto, Bueno, fíjate, tú te entonces apuntaste, oye, yo pero en estas. me apunté. Yo, hola, soy una buscadora nata, así que siempre ando viendo cómo ayudar y cómo crecer. Que, bueno, ahorita no me estás preguntando, pero cuando me preguntan en otros foros de que cómo ha sido el crecimiento de las mujeres en mi organización con todo este tiempo, año, yo, ay, siempre sufro, porque por un lado, cuando comparas así de la equidad, no, el 50, ¿qué horas, verdad? O sea, es como que todavía no, y menos mi empresa, mi industria y No, y la demás. industria, bien Pero yo masculinizada. empecé cuando teníamos 3%, o sea, 3%. O sea, era realmente una historia muy complicada. Y ahora, por ejemplo, ya están todo lo que llamamos exams, que es todas las personas que tienen trabajo no operativo, ya tenemos 20%. Entonces, es para mí Súper. eso. Claro, O sea, claro, claro claro. que sí, comparo y pues me falta mucho más que lo que en la media en la que andamos como México, porque en la media en México te decía que andábamos en un 35, algo así. Pero para mí, bueno, pues estoy en una industria y estamos luchando y estamos trabajando y las nuevas generaciones están ayudando a hacer esto. Pero bueno, me regreso al punto. Llevas dos, llevas Sí, dos. llevo dos. Compromiso con Liderazgo el y equipo y el liderazgo, entrenamientos. ¿no? Exactamente. El desarrollo de liderazgo en las mujeres. El tercero es la infraestructura, que eso es como que lo más típico que uno avanza, ¿no? Y la infraestructura es cumplir con todos los lineamientos, pero yo diría que un poquito más. O sea, que busques que en tu industria te funciona. Además de típico la política de home office o de flex time o de cosas así. O hay cosas como que ya se vuelven medios comunes, por ejemplo, el ver los lugares para embarazadas de estacionamiento, que dices, mira, esto sí lo podría hacer en mi organización, y te va haciendo como que parte de la infraestructura, pero parte que yo siento que lo difícil ahí es, se vuelve medio igual, y entonces, porque es infraestructura, y tienes que buscar como qué le das el extra, ¿no? O sea, a lo mejor. La paternidad extendida en términos de los permisos, que la ley te dice tanto, y a lo mejor pues, tú le quieres dar un poquito más para que pues, entonces se equilibren Oye, estos puestos. perdón que te interrumpa, pero eso de la paternidad es bien importante porque luego pensamos en las mamás, en el permiso de maternidad, pero también los permisos de paternidad son bien importantes, no solo porque todo el mundo está cansadísimo, sino porque, y no solo para la presencia de esa figura masculina en la formación de los hijos, sino porque si nada más las mujeres nos vamos por permiso de maternidad, pues los hombres siguen ahí creciendo y con oportunidades. Entonces, tiene como varias aristas cada una de estas acciones, Pero ¿no? bien, y bien Sí, difícil. Y la sí, sí, equidad de sí. género es para los dos lados, es para que Exacto, la mujer exacto. participe en la organización y también el hombre participe en el hogar más, ¿no? Entonces ahí se Claro. vuelve, yo siento que interesante buscar esos equilibrios. Sí. Número cuatro, porque ya te El interrumpí otra cuatro vez. métricas, esa ya la vi, que esa, Está bueno, perfecto. hay muchas en términos de que empiezas a poner como cuánta gente, candidatos tienes para entrar, o cuántas promociones de mujeres, o cuántos, o sea, las métricas que te ayuden a cumplir el objetivo que va a ser el típico lograr tanto porcentaje de crecimiento, pero como que el objetivo es donde quieres llegar y las métricas son lo que vas viendo para que te ayude a llegar a ese objetivo, si no, vas a llegar a 10 años y vas a decir, ah, pues no lo logré, ¿no? Sino de que no, que ir teniendo estos indicadores, ¿no? Y bueno, lo otro que es como, siento que eso es lo más bonito y que porque está la parte y lo más difícil, crear pues el mindset en la cultura organizacional. Y ahí yo creo que hay que empezar
con toda esta parte de capacitación de lo legal, en términos de que eso hay que aprovechar, que hay cierto fundamento para todo y que eso sea la base, ¿no? En términos de el respeto, la equidad, las oportunidades, todo eso hay que saberlo y hay que informarlo. Y luego ya te vas con el siguiente nivel, en términos de decir, ¿y por qué hay que hacerlo? ¿Y cuál es el beneficio? Y demás, ya vas creando tu propia cultura. Creo que esos son como que los cinco pasos, como decía en mis tiempos, el otro rollo, ¿no? Ya se Fíjate que me gusta mucho que estés sustentando estos pasos en este reporte de Women Matters de Mackenzie, porque si como invitaste, se anima nuestras y nuestros pues nuestra audiencia a revisarlo, pues nos vamos a dar cuenta el efecto que tiene estas acciones incluso en el revenue de las organizaciones que sí lo implementan. Entonces ya no es nada más una cuestión de bienestar, que es muy importante, no es nada más este derecho que tenemos a la igualdad, que por supuesto que es muy importante, sino que también económicamente es redituable. O sea, las organizaciones que aplican estos pasos les va mejor que las que no los aplican. Entonces, muy, muy, muy buenas recomendaciones, Cintia, muchas gracias. Oye, y en la línea del mindset o en la línea de ya apropiarse cada una de las mujeres que nos están escuchando, que a lo mejor la mayoría van a ser jóvenes y que tienen estos sueños, este deseo de alcanzar posiciones de liderazgo, ¿qué crees que puedan hacer? ¿Qué pueden hacer nuestras mujeres para ubicarse en posiciones de liderazgo? Ahí, híjole, ahí una variedad enorme, siento yo, de sugerencias, de experiencias que pueden compartir las hombres y mujeres para ayudar a que es a que cada quien, ¿no? Cada mujer se vaya posicionando. Y yo te comento lo que humildemente en mi experiencia pues, me ha tocado vivir y que yo diría qué podemos hacer, ¿no? Y me pongo un qué podemos porque pues, yo también lo hice y también lo sigo haciendo. Y la primera, que yo diría es bien el básico, ¿no? Querer. Querer, primero es querer, porque si quieres una posición de liderazgo tienes que decirla como tal, quiero esta posición, y eso no todo el mundo lo dice y no todo el mundo lo quiere, y está súper válido, ¿verdad? En términos de que no, yo prefiero tener una empresa pequeña, yo prefiero dedicarme a la música, yo prefiero, es como que hay uy, una variedad enorme en este mundo de cosas que hacer, que entonces pues no todo el mundo va a buscar una posición de liderazgo, ¿no? Para tenerla dentro de una organización grande, que es en el ambiente en el que estamos hablando. Pues lo primero es crear. Lo segundo, ¿sabes qué diría yo? Es como levantar la mano. O sea, en términos, hay veces como decían en una familia, es que somos como nueves de rancho, que quieres que te vengan a sacar a bailar, y pues no. O sea, si quieres una posición de liderazgo, tú sacas a bailar. Hay que Eso. sacar a bailar. Y de verdad, fíjate que te cuento una historia, ¿verdad? Pero me parece muy ilustrativa para lo que es cuando tú quieres. Yo tengo una historia que yo digo, ¿cómo lo hice? O sea, ¿en qué mente? Pero bueno, pues era adolescente, estaba en secundaria. Y entonces, en secundaria, ¿sabes cómo es esto? Todo el bullying ahí, muy, muy interesante, ¿verdad? Y pues teníamos primero y segundo y tercero en cada nivel, había seis salones. ¿Tú te imaginas eso? Era la secundaria, era in increíble, Enorme. ¿no? Y entonces era muchísima gente. Y me acuerdo que hicieron un baile, ¿ya? Un baile, entonces de la secundaria. Entonces yo estaba en primero y entonces obviamente yo quería bailar. Pues con el primero, de segundo, de tercero, si sí se podía, pero yo quería bailar. El tercero estaba muy claro. El tercero me estaban más guapos, ¿no? Típico porque están grandes y demás. Pero yo no tenía ningún problema. O sea, primero, segundo, tercero, lo que fuera. Y entonces yo empecé a ver y entonces nadie bailaba. Y entonces estaba literalmente el primer piso, el segundo piso y el tercer piso, viendo a ver quién bailaba y nadie ¿Quién se bailaba. atrevía? Nadie se atrevía. Y yo, ¿cómo que por qué nadie bailaba? Y ya sé, pues te van a vivorear, te van a decir que ni bailes y que ni estás bonita. Y yo no sé qué tanto vayan a decir o inventar. No importa, o sea, yo quiero bailar. Y entonces, nadie, o sea, no había. Y le decían a mis amigos, vamos, no, no, ahorita vamos, que vaya gente. Y yo, es que si no me se va a animar. Y seguí una canción y otra canción. ¿Qué tal? Oye, nadie, ni mis amigos querían pasar a bailar.
Pues total que empiezo a voltear así como que a ver, bueno, ya mis amigos no, pues los de tercero menos que te iban a tocar a bailar, ¿verdad? Con una huerca de primero, olvídalo, estaban con las de tercero, entonces no había de dónde. Y entonces me acuerdo que vi una chava que estaba como yo, en términos de que con esos que te mueves y que te estás bailando sola, y le digo de, ay, nadie baila, le digo, si no, le dije, ¿puedes bailar? Y me dice, sí, y yo sí, y así como me hace la cara de que chin, chin, si no. Y yo, no, yo sí, tú, no, sí, pura seña, o sea, así, bueno, pues nos bajamos, o sea, literalmente en la explanada de la secundaria, nos paramos y empezamos a bailar, o sea, en 2 segundos, yo no me acuerdo ni cuánto, o sea, 2 segundos, me acuerdo que llegó un chavo de tercero y dijo, no, sí, aquí sí hay hombres, vamos a bailar con ustedes, ah, pues bueno, pues baila, y ya, para cuando se acabó la música, toda la secundaria estaba bailando, ¿no? Entonces, para mí, ahora que lo veo, digo, ¿cómo es eso? O sea, Es una metáfora padrísima, una metáfora sí, eso padrísima. con todo ese, no sé, miedo de repente a que te van a criticar, Claro. que te van a bullear, que eres el primero, o sea, pero ¿sabes qué? Me ayudó mucho a decir, yo, ¿qué quería? Bailar. Punto. Yo quería bailar, yo quería hablar. Cuando tú quieres eso, no importa cómo, cuándo, la presión que digan, el que dirán, el que te van a echar, y Estereotipos. importa, o sea, es porque tienes una claridad muy fuerte de que quieres bailar. Entonces yo diría, para estas, cuando quieres esta posición, estas posiciones es porque la quieres. Y yo estoy siendo aquí, me ha tocado porque la quise. Y porque entonces haces que te valga muchas críticas, muchas cosas, quizás cuánta gente te miró mal o te había mirado mal. Mira, la verdad es que ni le presté atención, ¿no? O sea, ni mi vida en esta posición es porque yo quería esto, ¿no? Entonces creo que igual que en esa secundaria, donde te enfoques, eso es como que muy importante. Y la tercera diría, como cosa que para lograr aquí, es que aprendamos habilidades relevantes para la industria en la que estés, ¿no? O sea, no se trata de cambiar nuestra personalidad, hay gente que es mujeres que somos pues, igual que los hombres, de muchas diferentes personalidades, más orientadas, más financieras, más analíticas, más extrovertidas, muy introvertidas, eso no importa, lo que importa es que tengas las habilidades gerenciales que necesita tu industria en la que tú quieres participar. Si vas a estar en un típico así de creatividad, pues entonces, bueno, métete a cursos de innovación, de cosas por el estilo. Si vas a estar en una industria financiera, pues métete. ¿Sí me explico? Genera valor, ¿no? O sea, Genera valor. que tus Y talentos generen valor. independientemente de cuál industria, Claro. las habilidades gerenciales, que son típico, cómo satisfacer a las diferentes partes interesadas, ¿no? Cómo lograr resultados, cómo manejar equipos, cómo gerenciar Negociación. conflictos, cómo negociaciones. Entonces, esas, independientemente de dónde, en qué industria estés y tu personalidad, son competencias que hay que aprender y esas son, lo bueno que son competencias, yo siempre les digo, miren, lo bueno es que son competencias, ¿qué quiere decir eso? Se pueden aprender, o sea, no, no es como, ay, yo no nací así, ¿no? Nadie. Simple, se pueden aprender, es como aprender a manejar, entonces pues, simplemente no sabías y ahora sabes, es así de sencillo, pero bueno, pues hay que como aprender a manejar, pues te equivocas y a veces te va el carro y se te apaga, todas las de liderazgo y gerencia, también es así, a veces te sale muy bien el trabajo en equipo, a veces el conflicto, a veces la negociación y a veces pues no te sale tan bien, pero lo aprendes y lo sigues así. Entonces yo Sí. diría que esas como que tres cosas son las que como mujer debemos de tener toda esa pasión de querer, de levantar la mano y de aprender constantemente. Así lo podría yo como sumarizar. Fíjate que de la metáfora que hace, bueno, metáfora, pero que en realidad es una experiencia, una anécdota Sí, personal. es como metáfora, sí. Pero también, ¿sabes qué? Me gustaría resaltar que cuando estás tan convencida de algo, cuando tienes la pasión, cuando lo quieres hacer, vas a resonar con otras personas. Entonces, ahí encontraste una respuesta, si me permite, sorora de aquella otra adolescente que quería lo mismo que tú. Y en esta sororidad, esos hombres también se unieron, esos hombres también dijeron, oye, no, claro que queremos bailar con ustedes, ¿no? Entonces, me encanta el ejemplo, creo que va a ser muy fácil evocarlo después que pase el tiempo, de cuando tengamos este miedo de, sí quiero, pero no me animo, pues entonces acuérdense de Cintia Redondo y acuérdense que hay que decir sí quiero y lanzarse a la pista de liderazgo. Exactamente, con todo el mundo Con viéndote. todo.
Oye, Cintia, aunque ya mencionaste algunos ejemplos antes, pero me gustaría como concretar o resaltar, más que concretar, resaltar, ¿cuál consideras que es y ha sido tu contribución para apoyar el crecimiento de las mujeres, de líderes? Fíjate que y eso yo lo veo como una bendición, como un honor, no sé, como un agradecimiento estar en este puesto, porque me ha permitido hacer muchas cosas en la historia de mi puesto principalmente, ¿no? Responsable de recursos humanos y de servicios que le llamamos, que es también con todo el trabajo con la comunidad. Te resumo, así porque en Se realidad... nos van a acabar los minutos, sí, Es resúmenos. como darme una entrevista porque se lo merecen. Pero yo creo que he dicho es, hemos trabajado en el pipeline. O sea, ¿qué pasa? Cuando tú dices, quiero tener más mujeres. Entonces pones una vacante y dices, quiero mujeres. En donde yo estoy, muchas de nuestras plantas, resulta que la gente que por ejemplo, ingenieros, yo necesito ingenieros. Y entonces el 80%, 90% son hombres. Entonces, desde ahí ya no hay una equidad en términos de, ya no hay una equidad de gente que esté participando. Te vas atrás. Vas. Bueno, entonces, ¿por qué no están estudiando? Ah, bueno, pues porque resulta que los hombres sí estudian y las mujeres a veces todavía les dicen que no estudien o que estudien otras carreras más cortas, etcétera, ¿no? Entonces, no, ok. Y luego, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y por qué pasa eso? Ah, pues porque los papás, ¿no? Entonces, te vas hacia adelante, hasta atrás y hasta atrás como para tratar de decir, bueno, entonces, ¿cómo le hago para corregir? Y para tener, y resulta que tenemos que hacer, y eso fue lo que hemos intentado en estos más de 10 años. Trabajar en el pipeline de la mujer. Entonces empezamos desde un proyecto que se llama Cultivando Futuros, para que si quieren navegar ahí lo pueden buscar, que se trabaja desde literalmente los niños recién nacidos, así desde educación temprana, y llegamos hasta prepa, en términos de que conozcan, de que aprendan, de que participen. Tenemos proyectos de que, por ejemplo, hemos hecho... alianzas con Lego para que puedan hacer estas cosas de robótica y demás, o sea, para que desde ahí vaya creciendo y tengas como que toda esta percepción de que si tú quisieras, o sea, simplemente es como la perspectiva, podrías llegar a ser allá en un futuro, ser ingeniero o ingeniera, perdón. Después de trabajar con la infancia, pues tenemos que apoyar y ahí tenemos un proyecto muy padre que son de Vegas. Tenemos 500 becas que da la organización todos los años, o sea, para todos los niveles, justamente para promover que tanto hombres y mujeres que tengan las mejores calificaciones sigan estudiando. Entonces, eso creo que ha generado también toda una derrama económica, pero principalmente toda una derrama de talento, ¿no? De la cual después nosotros queremos capturar. De todas estas becas, después traemos a los estudiantes y las estudiantes. A que hagan nuestras prácticas en nuestras plantas, por ejemplo, y de ahí también contratamos mujeres y hombres. Entonces, ahora sí, ya hay como que toda un plan para que vayan creciendo. Yo creo que eso es lo que nos ha permitido que no tengamos 98% de hombres y 2% de mujeres, sino que ahora ya tengas 80 y 20, y ahí vamos creciendo, ¿no? Claro. Y también hay que hacer con la comunidad. Nuestras plantas están ubicadas la gran mayoría en Michoacán. Y hemos trabajado precioso con toda nuestra comunidad en términos de los conceptos. Tenemos un programa, vayan a buscarlo, se llama Mujeres de Acero. Tiene 14 años ese programa, o sea, imagínate. Y ese programa empezamos literal en una cochera. De que, bueno, vamos a hacer desarrollo y equidad y temas. Y después de 14 años, hemos hecho alianzas, por ejemplo, con el Tec de Monterrey, en el cual desarrollamos un programa de liderazgo y gerencia para las mujeres, para todas las mujeres. Y por ejemplo, ese programa ahorita lleva más de 3.500 graduados. ¿Qué Wow. hacemos eso? ¿Qué empezó a decir? Oye, la gente empezó a sentir, oye, en realidad estos conceptos de liderazgo, de equidad, del involucramiento de la mujer son nuevos, o sea, no te los dan en la escuela, en matemáticas, en sociales, no, ¿verdad? Entonces son temas que hay que dar. Y entonces este programa ha ido como haciendo alianzas con las otras empresas, ha ido alianzas con escuelas. Entonces ahora tenemos a las preparatorias, a las universidades locales, también dando este programa de liderazgo y gerencia a
hombres y mujeres, o sea, porque no se convierte, no es para que para las mujeres, es para que hombres y mujeres entendamos estos conceptos. Y ha sido así como que toda una manera Muchísimo. de ir trabajando con la comunidad en este paso tan arduo y tan difícil, en ir transformando, en ir viendo de una manera no satánica, de una manera, ya sabes, Natural. y que sea una manera natural, simplemente como en las familias que tienes hombres y mujeres y no pasa nada, bueno, pues igualito así en la escuela y igualito así en el trabajo, es como lo que queremos como que promover. Entonces, Aumentar. te voy a decir un numerito que me gusta mucho: 53 mil beneficiarias. Wow, qué 53 bien. mil beneficiarias de ese proyecto en 14 años, porque no solamente hacemos el programa de liderazgo, que ahorita es el que está, sino tenemos el club de lectura, tenemos alianzas para la protección de los derechos humanos, hemos hecho alianzas con la Embajada de Estados Unidos y nos dieron el programa, por ejemplo, para apoyar a las mujeres para que creen micronegocios, ¿no? Más de 250 micronegocios han salido de estos programas. Entonces, como que no me canso. Que eso te iba a decir, qué bárbara, eres incansable. Muchas felicidades, qué bárbaro, o sea, Desde el realmente. trabajo de la empresa, que agradezco mucho que nos deje andar ahí haciendo estas cosas, y de todas las que participan, y que le voy a invitar a que vean esto, porque creo que estarán muy orgullosas, y es un reconocimiento para todas las mujeres que ahí estamos tratando de cambiar nuestro mundo, ¿no? Hasta donde podemos hacer, lo estamos tratando de hacer de una manera amorosa y respetuosa e integral, totalmente. Muchas felicidades, muchísimas felicidades también a esas mujeres que mencionas, porque, que han multiplicado el efecto y bueno, que se han sumado hombres y mujeres que se han sumado. Ya entendí, me queda clarísimo por qué fuiste elegida 2017, creo que fue el 27, 2016, como una de las 100 mujeres más poderosas de México. No, te corrijo, mi estimada. Tengo ¿Cuándo fue? 10 ¿Cuándo fue? años. Tengo 10 años. O sea, no fue una sola vez. 10 años como ¿Consecutivos? consecutivos. Sí, estoy Oh muy my. contenta. 10 años que acabo de cumplir el año pasado, como de las mujeres, dentro de la lista de las 100 mujeres más poderosas de México. 10 años consecutivos, Sí. Cintia, Estoy triplemente honrada de que nos estés acompañando. Y Estas lo que te ganas no son gratis, nada. lo que te iba a decir es que me queda clarísimo por qué te has ganado este adjetivo o este título de la dama de acero. Y ya para cerrar esta charla, que la verdad he disfrutado mucho, espero que también nuestra audiencia lo disfrute, sí, y los inspires como yo me siento en este momento inspirada por tu testimonio. Pero me gustaría cerrar con esta pregunta. ¿Qué le diría la dama de acero a la niña que una vez fuiste? Mira, esa pregunta, John, es muy difícil, porque, ¿sabes por qué? No. Nada, no, yo he visto que las contestan así, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a tu niña? Ah, no, pues que sea más. Y yo me pongo yo a mi niña, a mi Cintia, no le diría nada, nada más que qué chula, qué preciosa, que la quiero mucho, que a pesar de todo, o sea, que en sus recursos, que en su forma de ser, que en su ambiente, en su condición, ha logrado hacer todo eso. Entonces yo no, como ahora sí, como que de aprendizaje, nada, sería de porras totales. De que, ¿cómo le quiere? Me explico, porque siento Claro. que es como, no le voy a decir nada como porque hay, para que aprenda, o sea, no, es como que ella hizo lo que pudo, ella hizo todo y siguió. Me encantó que se levantó a bailar y la sigo usando, y bueno, y tengo otras historias así también, de esas, y que entonces me encantan sus historias y las digo, está perfecta así como es, ¿no? ¿Qué diría entonces para otras niñas u otras mujeres que estén ahorita y que entonces así se les puedo decir? Porque ya lo he vivido, ¿no? Entonces, para el futuro, ¿qué me diría a mí y qué diría a otras niñas que están aquí? Una, que a mí me cuesta mucho, pero es respirar, ¿no? O sea, es como que respirar, respirar, porque se te olvida de repente. Por la emoción mala, positiva, negativa, angustiada, de todas las emociones que uno vive en el día a día, se te olvida de respirar y es como hacerte presente. Yo diría que respire. Número dos, que se concentre. Creo que la concentración está súper padre para hacer lo que quieres. O si quieres bailar, por lo que hablábamos ahorita, lo vas a hacerlo. O sea, porque estás concentrado. Entonces todo el ruido
todas las críticas, todas esas luchas que después puedes tener de gente, de empresas, de jefes, de que van en contra, ni las oyes. ¿Por qué? Porque estás súper concentrado, ¿no? Entonces, yo diría, respira, concéntrate y baila. Porque bailar es eso, bailar es en la vida, ¿no? O sea, lo que te toca, lo que estás, obviamente quieres, obviamente, a lo mejor otras condiciones te gustaría haber tenido para bailar, ¿no? Pero no importa, o sea, las que sean, y conviértete en eso que quieres lograr hacer, ¿no? O sea, yo creo que sí se baila. Sí, entonces, esa Claro. sería como mi reflexión final. Al menos es lo que yo intento, porque hoy por hoy, aunque sea ya toda adulta, mi estimada Lourdes, toda grande que me siento, pero sigo siendo lo mismo. O sea, es tanto lo que hay que hacer, no solamente del trabajo normal que uno tiene, ¿verdad? Sino si quieres participar en este tipo de cosas y ayudar a que sigan creciendo la representación de las mujeres de una manera integrada, de una manera respetuosa, de una manera bienvenida, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer para que haya más mujeres en estas posiciones de liderazgo, ¿no? Muchas gracias por esta respuesta que me remite y para integrar tu participación, me remite a cómo para muchas mujeres, para muchos hombres también, pero estamos enfocadas en nosotras, el valorarnos, el reconocernos, el darnos cuenta de que, pues de que somos importantes, valiosas. A veces esa sola autoconciencia es un reto. Entonces, el reconocer a esa niña como lo hiciste y el reconocer lo que hemos venido haciendo, el camino andado, creo que nos da la fuerza para poder ejercer el poder y para inspirarnos y seguir creciendo como líderes. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, Cintia. Encantado. Sí, hablamos por LinkedIn, me pueden conectar, quieren chatear, platicar, quieren hacerme una pregunta especial de que en mi trabajo, no sé qué, cómo le hago, soy coach natural, me encanta. Entonces, de verdad, un placerazo platicar contigo y seguir platicando y seguir trabajando y poder ayudar en lo que se pueda ayudar. Muchísimas Ojalá. gracias. Gracias de nuevo. Gracias a todas y todos que nos están acompañando, que están escuchando. Ya son testigos de la invitación de Cintia y pues a seguir construyendo, a seguir sumando, a seguir trabajando para que cada vez haya más mujeres en el puesto de liderazgo y que esa brecha de 100 años se vaya reduciendo. Por favor, queremos lograr la igualdad mucho más pronto y queremos que sigan luciendo y brillando las mujeres. Muchas gracias a Las todos en mujeres nombre, facturan. ay Dios, en nombre de Gade Business School. Estar en la onda. Muchas gracias por su Gracias. atención. Gracias. Hi, I'm Joanna Barsh. I am a senior partner emerita from McKinsey and Company. I'm also an author of three books, How Remarkable Women Lead, Centered Leadership, and Grow Wherever You Work. Leadership, in my definition, is what helps you gather the people and all together achieve that goal. And that goal does not have to be, let's change the company. That goal could be, let's perform as a team very, very well. Or the goal of leadership could be, I want to make sure that everybody in my marketplace is thriving, that my customers are satisfied. How do I get that done? I can't do that by myself. I need to be a leader in order to achieve a goal like that. A lot of people ask me whether women lead differently than men. And I always find that question peculiar because being a great leader is not about your gender. It's about all of the capabilities that you are able to bring to the people who follow. And what are those capabilities? Women have them and men have them. But do we dare to unlock them inside ourselves? If we're men, do we dare to be vulnerable? Do we dare to lead from purpose? Do we dare to build community? If we're women, do we dare to do those very same things? So being a woman, I think, gives you a bit of an advantage because women do bring certain capabilities to leadership
more than men do, but we both can actually round out our capabilities. I think there are five really important capabilities: to operate from strength, to flourish in the face of upsets and challenges, to connect to create community so that you can accomplish bigger things, to take risks and action, to stand up to be counted, and finally, to bring energy in the form of love and other positive feelings into the workplace. There are five, we're going to learn them together, and those five will help you shift from being a great manager to a truly remarkable leader. Now, we don't all start out knowing we have these talents, these capabilities. Sometimes we need to have the courage to unlock them within ourselves. And that may be your case. I'm excited to meet you because I think this approach that we're about to take together, this journey, will help you to lead at your best more of the time. And who wouldn't want that? Who wouldn't want more impact, greater resilience, more energy, and also, dare I say it, to be happier at work? Who wouldn't want that? I know I do. And I hope you do too.